Aunque Pilato y Herodes consideraban inocente a Jesús, las acusaciones de los sacerdotes judíos continuaban y Pilato dejó la condena en manos del pueblo. Jesús, con muchos golpes y heridas, cargó su cruz a un sitio llamado Gólgota, o lugar de la calavera, donde sería crucificado junto a dos ladrones. Pero antes de morir, miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego expiró a la hora novena. Después fue entregado a sus seguidores para sepultarlo. Queridos niños y niñas, aprovechemos no solo esta semana, sino todos los días para recordar el sacrificio de amor que hizo nuestro Salvador Jesús, compartiendo su mensaje de amor y vida eterna para todo el mundo.